Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Con el gusto y placer de siempre, reciban ustedes un saludo de sus amigos y servidores, Miguel Ángel Ortiz y Leo Díaz, desde aquí, desde YouTube, de nuestro canal Renacimiento 4T. Estamos compartiendo con ustedes la tercera conferencia de prensa del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebrada el 5 de diciembre del 2018 en México, cuna del segundo renacimiento de la humanidad. Este video, el número 38 consecutivo de nuestra serie Quienes cuestionaron al señor presidente, es el penúltimo y es correspondiente al 5 de diciembre, el número 13. Nos queda un video más y el resumen del día para iniciar con nuestros comentarios de las presencias de las y los comunicadores en Palacio Nacional en la cuarta conferencia de prensa. Por lo pronto, quiero presentarles a ustedes una interpretación muy singular de la obra del maestro José Pablo Moncayo, el huapango, muy al estilo norteño, pero lo particular del caso es que sus intérpretes no son precisamente del norte del país, son del Bajío, específicamente del estado de Guanajuato. Espero sus comentarios al respecto. Y nos arrancamos suavecito, suavecito. Thank you.
Es de reconocer la decisión del licenciado Andrés Manuel López Obrador de dar completa apertura para la presencia en las conferencias de prensa, tanto de corresponsales de los medios de comunicación tradicionales como de los medios de comunicación alternativos. Sin embargo, creo que debería haber un mínimo de requisitos para su presencia en Palacio Nacional. Un mínimo también de conducta, que se respetara un código que seguramente debe existir, donde evitemos personas, perdón, con todo mis disculpas por anticipado, con ropa tan informal, que no se paran de su asiento para hacer las preguntas al señor presidente, que están distraídos viendo su teléfono, masajeándose la barbilla, tomando un refrigerio o simplemente distraídos y no poniendo atención a lo que ahí se está tratando, como es el caso de la persona que veremos a continuación. Bueno. Para pues, tratar de conciliar o tratar de llegar a un acuerdo con el tema de los salarios, que entiendan la nueva realidad de esta administración. Y también preguntarle, por otra parte, ¿cuándo va a firmar el decreto o el edicto para que Paco Ignacio Taibo quede como encargado de despacho en el Fondo de Cultura Económica? Estos son los comentarios de Renacimiento 4T de la segunda intervención en las conferencias de prensa del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de quien llamaremos Ignoto 2, corresponsal de un medio no mencionado. Y repito, esta es la segunda participación de esta persona y parece que sigue exactamente con la misma actitud. No menciona su nombre, no refiere al medio de comunicación del que supuestamente es corresponsal, viene no con el vestuario adecuado para ese recinto, más bien parece que se bajó de la motocicleta el señor, con todo respeto, e hizo sus preguntas al señor presidente cómodamente sentado en su lugar. Sus preguntas fueron dos. La primera no la captamos perfectamente porque el señor no tuvo la paciencia para esperar a que se le pasara el micrófono y sin embargo empezó a gritar su primera pregunta, en la que se refería a algo de salarios. Quiero pensar que era de salarios de funcionarios públicos por el contexto de sus últimas palabras. Y en la segunda pregunta, si se escuchó perfectamente, ya que cuestionó al primer mandatario sobre la fecha en la que tomará el cargo el titular del Fondo de Cultura Económica. En escala de 0 a 100 puntos, el señor Ignoto 2 se coloca con 45 puntos y aprovecho la oportunidad para... Si llega este mensaje a oídos de Jesús Ramírez Cuevas, es muy justo, señor Ramírez Cuevas, que tome usted cartas en el asunto, que si hay un código de conducta o unas reglas de comportamiento para la presencia de estas personas en las conferencias de prensa, se aplique a la letra. Hasta el siguiente video. Les invitamos nuevamente a que se conviertan en patrocinadores de nuestro canal, de Renacimiento 4T, depositando cualquier cantidad en la tarjeta Saldazo Oxxo Banamex número 4766-8412-5888-0692. Los recursos serán utilizados para financiar investigaciones que nos permitan elaborar mejores videos y además
en contraprestación. A los suscriptores que así lo soliciten, les enviaremos sin ningún costo el listado de libros escritos por su servidor, y de este listado, los libros que sean de su elección en formato PDF para su lectura. Esperamos contar con su apoyo. Leo Díaz y su servidor y amigo Miguel Ángel Ortiz agradecemos su visita a nuestro canal, así como también agradecemos sus sugerencias y recomendaciones en la caja de comentarios de Renacimiento 4T. A nuestro correo dialogos.asperger@gmail.com, por WhatsApp en el teléfono provisional 55 7206 1379, ya que el anterior, que espero recuperar, lo perdí por exceso de falta de pago. Agradecemos sobre todo sus apoyos económicos en los depósitos a Saldazo Oxxo Banamex en nuestra tarjeta número 4766-8412-5888-0692. Gracias anticipadas por los me gusta a este video, por recomendarlo, por compartirlo en sus redes sociales, pero sobre todo, gracias. Muchas gracias por permitirnos tener comunicación con todos ustedes.